En Zacatecas, la violencia más ejercida en contra de las mujeres es la doméstica, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de las Mujeres, el 90% de los casos son ejercidos en el hogar. Por ello, se busca implementar modelos específicos como el acompañamiento, mecanismo cuya finalidad es que la mujer se sienta en confianza y respaldada por las instituciones. La mayor violencia que se comete en contra de las mujeres es la doméstica, la que se comete en el ámbito familiar, en un 90%, entonces ahí es donde tenemos que seguir impulsando las acciones para que se elimine, para que se erradique. Lamentablemente, y si nosotros revisamos la historia de las mujeres, pues sí, es la violencia doméstica la que mayoritariamente se comete en contra de las mujeres. Se pueden revisar estudios pues de diferentes siglos y allí vamos a encontrar la violencia en contra de las mujeres. Lamentablemente se tiene que implementar programas y modelos muy específicos. En Zacatecas se está implementando uno que es el modelo de acompañamiento, en donde la mujer se pueda sentir eso como la palabra lo menciona, acompañada, es decir, que no se esté canalizando a la mujer víctima de violencia de una institución a otra institución. Este modelo implica que efectivamente a la mujer se le dé el servicio que requiere, porque miren, recordemos que una mujer víctima de violencia está demostrado que aproximadamente acude a solicitar apoyo a las instituciones hasta 9 veces. Sumado a esto, se puso en marcha el Banco de Datos de Mujeres Víctimas de Violencia para evitar revictimizar a quienes acuden a las instituciones en busca de apoyo. Se trabaja en un sistema específico de captura de datos para que puedan contar estas instituciones que tienen a mujeres, puedan contar con este sistema, y una vez que esta mujer ingresa sus primeros datos y si por algún motivo va a otra institución, ya no le estén preguntando pues desde sus datos generales hasta los hechos de violencia que se cometieron en su contra. Estamos trabajando en ello, sabemos que es un trabajo arduo, sabemos que es un trabajo de concientización, pero en eso estamos y esperamos que en Zacatecas podamos lograr que no se revictimice a ninguna mujer. Este sistema se encuentra en funcionamiento desde el año pasado y se pretende que cada vez más instituciones se sumen para evitar el constante cuestionamiento a las mujeres víctimas de violencia. Ya se está capturando desde el año pasado, desde agosto del año pasado, se han estado incorporando cada vez más instituciones, por supuesto la Procuraduría, la ahora nueva Fiscalía, antes Procuraduría, tiene ya el mayor número de cuentas, porque pues sabemos que es a las agencias del Ministerio Público donde mayoritariamente acuden cuando se trata de delitos específicos, y por supuesto los centros de atención a mujeres víctimas de violencia, tanto de la Secretaría de las Mujeres como otros centros de atención que tiene el propio sistema DIF y la Secretaría de Salud. Sin embargo, hay otras instituciones que también tienen cuentas en este sistema, como es el Tribunal Superior de Justicia. Estamos esperando que pronto se incorpore también la Universidad Autónoma de Zacatecas para que a través de la Defensoría Pública también tengan esta cuenta en este sistema. Es decir, estamos tratando de tener un mecanismo integral en donde se cubra la mayoría de las instituciones que de alguna manera atienden a mujeres víctimas de violencia. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.